Vamos a comenzar la vuelta 71 con un nuevo color. Nos vamos a ir a cualquier esquina del lado corto, de la parte derecha. Y aquí introducimos el ganchillo. A ver, en este no. En el espacio cadena de separación. Aquí. Recogemos la hebra, hacemos una cadena. Y en el mismo sitio volvemos a hacer un punto bajo. Aquí vamos a poner un marcador. En esta vuelta las esquinas no van a estar definidas, tan definidas como lo están, por ejemplo, en la vuelta anterior, que sabemos que es punto bajo, cadena, punto bajo. En esta vuelta conviene marcar el punto bajo que hacemos en la esquina de la vuelta anterior. A continuación vamos a hacer 12 puntos bajos, uno por cada punto, y este primer punto bajo que forma parte de la esquina no nos lo podemos saltar. Aquí tejemos el primer punto bajo de los 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El último punto bajo cae justo en el último punto bajo antes del punto bajo largo. Ahora hacemos una cadena, nos saltamos el punto bajo largo y hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2 y 3. Y una cadena, esta cadena tiene que volver a coincidir con el punto bajo largo, así hasta llegar al último punto bajo largo. 3 puntos bajos, una cadena. Uy, va, que se me escapa. 1, 2 y 3, una cadena. Saltamos el punto bajo largo y otra vez 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una cadena. Mirar, hasta aquí ya he tejido el lado corto. Termino con los 3 puntos bajos y una cadena sobre el último punto bajo largo de la vuelta anterior. Y ahora hago 5 puntos bajos, uno por cada punto. Ahí va. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer un punto bajo tomado por detrás de la labor en el cuarto punto alto del abanico. Es decir, 1, 2, 3, 4. Pues aquí en el cuarto, por detrás, introduzco el ganchillo, retiro el punto hacia atrás, recojo la hebra y la paso y hago un punto bajo. Una vez hecho el primer punto bajo tomado por detrás de la labor, voy a tejer 12 puntos bajos. Salto este punto bajo que se corresponde con el punto bajo tomado por detrás de la labor y hago un punto bajo en cada uno de los 12 puntos siguientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí va, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El último punto bajo tiene que coincidir con el último punto bajo del grupo de 2 puntos bajos de la vuelta anterior. Ahora voy a buscar el quinto punto alto del tercer abanico. 1, 2, 3, 4 y 5. Este que está aquí. Pues aquí voy a hacer un punto bajo tomado por detrás de la labor. Me salto el punto que corresponde con el punto bajo y a continuación, ya he hecho el segundo punto bajo tomado por detrás de la labor y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. Me salto el punto, este que corresponde con este punto tomado por el revés de la labor, y hago 5 puntos bajos, uno en cada punto siguiente. 1,
2, 3, 4 y 5. Y ahora a partir de aquí vamos a hacer la segunda parte del lado corto o lado de la flor, que es una cadena, me salto el punto bajo largo y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Una cadena, me salto el punto bajo y vuelvo a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y una cadena. 1, 2 y 3. Y una cadena. 1, 2 y 3. Y una cadena. Aquí ya hemos hecho todo el conjunto de 3 puntos bajos, cadena saltando el punto bajo largo. Termino con la cadena encima del punto bajo largo. Y a partir de aquí vamos a tejer 12 puntos bajos, uno por cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos saltamos el punto bajo que forma la esquina de la vuelta anterior y en el espacio cadena hacemos un punto bajo. Este punto lo vamos a marcar con un marcador para que luego en las próximas vueltas nos sea más fácil. Vamos a pasar a tejer ahora. Esta es la vuelta 79, no, perdón, 71, 69, sobre la vuelta, a ver, 69 vamos a tejer. Nos vamos a saltar estos puntos, vemos que aquí está el punto alto doble tomado por delante de la labor. Vamos a tejer en este punto bajo y no vamos a coger estas dos cadenas que están aquí. Aquí en este punto vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos una cadena y ahora aquí en todo... A ver que quite el zoom, perfecto. Entonces ahora vamos a tejer punto alto, cadena, de la siguiente forma. Nos saltamos el primer punto bajo de la vuelta anterior y en el espacio cadena hacemos un punto alto, una cadena. En el siguiente espacio cadena, un punto alto. Así vamos a tejer todo el lateral largo. Punto alto, cadena, punto alto, cadena. Tenemos que tener 22 espacios de punto alto, cadena. Aquí en esta parte, antes de empezar el lado corto, no vamos a hacer, después del último punto alto, no hacemos cadena. Nos vamos a volver a tejer a la vuelta número 69 y vamos a tejer sobre este punto bajo que está aquí. Vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Nos vamos, nos saltamos los puntos hasta el espacio cadena de la esquina de la vuelta anterior y aquí hacemos un punto bajo. Y así hemos terminado esta vuelta. Ahora continuamos tejiendo los 12 puntos bajos y la serie del lado corto. Vamos con la vuelta número 71. Esta vuelta la vamos a comenzar donde tenemos el conjunto, en cualquier esquina del lado corto, de la flor. Bueno, ya es el lado de la flor porque es bastante largo. Entonces, nos vamos a situar en el conjunto de 4 puntos altos. Y vamos a comenzar en el primer punto alto. Hacemos un punto bajo. Y a continuación vamos a tejer otros 16 puntos bajos. Uno por cada punto. 1, 2,
3. Aquí voy a dejar la marca, pues echo el ganchito o el marcador hacia un lado y tejo el punto que corresponde. Y sigo tejiendo hasta tener un total de 17 puntos, contando el primero que hemos hecho, que es el de inicio. Y así vamos a ir tejiendo. Vamos a ver cuántos llevo ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Fijaos que al terminar el último punto 17, el siguiente punto que tenemos en la línea de abajo es el espacio cadena. Pues aquí hacemos una cadena y tejemos 3 puntos bajos. Uno, nos saltamos el espacio cadena y tejemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Llegamos al espacio cadena y hacemos una cadena. Nos lo saltamos y volvemos a tejer otros 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Nos encontramos otro espacio cadena, hacemos una cadena. Saltamos la cadena y tejemos otros 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Voy a soltar hebra. Hacemos una cadena, nos saltamos el espacio cadena y a continuación vamos a hacer 24 puntos bajos. Nos hemos saltado el espacio cadena. 1, 2, 3. Ah, no, perdón. A ver, hacemos ahora una cadena. Nos saltamos el último espacio cadena. Y aquí he tenido yo un lapsus. ¿Lo veis? Hemos hecho 17 puntos bajos, una cadena. Y aquí repetimos 4 veces, 3 puntos bajos, una cadena. 3 puntos bajos, una cadena. 1, 1, 2, 3 y 4 veces. Y ahora vamos a tejer 24 puntos bajos. Tenemos el primero y hacemos 2, 3, 4. Mirad, una vez que hemos tejido los 24 puntos bajos, vamos a hacer el conjunto de cadena 3 puntos bajos. En la vuelta anterior, donde tenemos una cadena, hacemos una cadena y un punto bajo por cada uno de los 3 puntos bajos que tenemos, 2 y 3, y una cadena. Fijaos que siempre tiene que coincidir. 1, 2, 3 y una cadena. Saltamos el espacio cadena y volvemos a repetir. 1, 2, 3 y voy a sacar hebra. 1, 2, 3, una cadena, coincide con la cadena, me la salto y vuelvo a tejer, que se me está cayendo la labor. 1, 2 y 3. Y una cadena. Me salto este espacio que tenemos aquí y vamos a hacer 17 puntos bajos. Saltamos la cadena y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, echo el ganchito hacia atrás para que no me moleste al tejer, 13, 14, 15, 16, y 17. Este último punto, el punto número 17, tiene que coincidir
con el cuarto punto alto del conjunto de 4 de la vuelta anterior. Vamos a ver ahora cómo hacemos el lado largo. Se me ha caído aquí. Entonces, vamos a hacer el lado largo. Primero hacemos un punto alto triple tomado por delante de la labor, tomando el punto alto triple en la diagonal. Tomamos dos veces la hebra, por delante de la labor recogemos la hebra y hacemos el punto alto doble. Había dicho triple, es doble, perdón. Y ahora, aquí vamos a hacer el conjunto de puntos de la vuelta número 70, es decir, en el espacio cadena hacemos un punto bajo, una cadena y nos saltamos el punto alto de la vuelta anterior, punto bajo, cadena. En el espacio cadena siempre un punto bajo y una cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, así. Mirar. Hay que tener un total de 22 conjuntos desde el primer punto bajo y terminamos con un punto bajo. Es decir, tenemos 21 conjuntos de punto bajo cadena y un punto bajo de más. Aquí, en el último espacio, no vamos a hacer la cadena. Vamos a hacer un punto alto doble tomado por delante de la labor a la vuelta 69. Así. A ver, a 1, 2 y 3. Y ahora a partir de aquí comenzamos con los 17 puntos bajos. Este lo voy a repetir que se abre demasiado. Así. La verdad es que el clic molesta un poquito. Volvemos al primer punto alto del grupo de 4 y aquí comenzamos la serie del lado corto de 17 puntos bajos, uno por cada punto. Y esta es la secuencia de puntos que tenemos que repetir 3 veces más hasta el final de la vuelta. Para la siguiente vuelta cambiaré de color.